Un domingo 23 de enero de hace 51 años llegaba a la diócesis primada de España su nuevo arzobispo, don Marcelo González Martín. Acababa de cumplir 54 años. Atrás quedaron el obispado de Astorga y el arzobispado de Barcelona. Por delante los cerca de 24 años que estaría en Toledo desarrollando una ingente obra, como recuerda don Santiago Calvo, su secretario personal. El impulso que dio al apostolado seglar, el impulso que dio a la formación del clero, el impulso de haber salvado estas instituciones beneméritas, colegio de infantes, colegio de doncellas, y empezó a trabajar enseguida y con toda la ilusión queriendo conocer pues a las distintas parroquias, porque le habían llegado versiones distintas, de que unos eran muy progresistas, de que unos eran muy retrógrados. Y dice, bueno, yo quiero ver cómo son verdaderamente, no fiarme de estos informes contradictorios. Y fue conociendo a unos y a otros, y fue queriendo cada vez más a unos y a otros, y fue apreciado y querido cada vez más por unos y otros. Este 2022 se cumplen 40 años de la visita de Juan Pablo II a Toledo, algo en lo que tuvo mucho que ver don Marcelo. No habían incluido a Toledo, decía que no podía venir porque estaba muy cerca de Madrid y los de Toledo podían ir a Madrid. Pues dijo que no, que Toledo era la diócesis primada, y le pidió personalmente al Papa, con el que tenía trato pues cercano, ya antes de ser Papa, que viniera a Toledo, que visitara el seminario para que dar el impulso, una ratificación, y después que visitara también Guadalupe. El Papa, la primera vez que le saludó a don Marcelo, bueno, siempre hablaban de cosas, pero le digo, ¿y el Alcázar de Toledo? ¿El Alcázar de Toledo? ¿Qué es el Alcázar de Toledo? Porque cuando la guerra, en todo el país, en Polonia y en mi casa, todos los días rezábamos por la liberación del Alcázar de Toledo, de los que estaban en el Alcázar. Bueno, cuando ya estaba llegando, pues dijo, mire, ahí a la izquierda, ese edificio grande de cuatro torres, ese es el Alcázar de Toledo, ese es el Alcázar. Y entonces él se quedó mirando el Alcázar de Toledo. Y dice don Marcelo que se puso así un poco en oración, rezó un poco, dio la bendición. ¡Ah! ¡Héroes del Alcázar de Toledo! Don Marcelo, junto a Cisneros y Lorenzana, forma parte de una especie de tríada de cardenales protectores del culto mozárabe, patrimonio único de Toledo. Pero quizás entre sus obras con mayor eco esté la rehabilitación del seminario de Toledo. Rehabilitó el seminario, y de 17 que había cuando llegó, llegó a haber en algún momento 190, en aquellos años en que salían muy pocos sacerdotes de los distintos seminarios. He estado bajando mucho el número de seminaristas en todos los sitios, en algunos seminarios se cerraron, pues de aquí salieron 414 sacerdotes, de los cuales 22 son obispos. De esos 22 son 7 arzobispos y el decano de la Rota Romana, y puso como norma para entrar en el seminario fidelidad al Concilio Vaticano II, interpretado de acuerdo como lo iba explicando el Papa en unas catequesis que iba dando. Enseguida empezaron a venir seminaristas no solo de la diócesis, sino de otras diócesis de España e incluso de América. Empezaron a venir enseguida. Cuando iba a Roma, don Marcelo, enseguida se le acercaban los cardenales, los obispos de todo el mundo, a preguntarle por el seminario. Y muchos obispos enseguida a pedirle que les mandara sacerdotes, y decía, pero si no les tengo, les estoy formando, pero descuiden que en cuanto les tenga, irán sacerdotes a América. Este impulso de la elevación del seminario le fue la elevación de la cultura, de la formación piadosa del clero, de los catequistas. Los catequistas llegaron a formarse 50 escuelas de catequistas en toda la diócesis. Llegaron a reunirse en varios años más de 1000 catequistas que se reunían en el polideportivo de los maristas, y aquellos se leen impulsados para volver a trabajar a las parroquias con mayor ilusión.
siguen saliendo, formándose muchos seminaristas, siguen saliendo sacerdotes, siguen yendo sacerdotes a estudiar a Roma, hay varios sacerdotes que van a América. La diócesis de Toledo, pues es la diócesis que cuando murió don Marcelo era la diócesis que tenía el clero más joven de Europa. Todavía yo creo que si no es la que tiene el clero más joven de Europa, no estará muy lejos de ser la primera, no estará muy lejos de ser la primera. Y todo eso viene del impulso que dio don Marcelo al seminario y a los estudios de los sacerdotes para que formaran a otros sacerdotes. Ya digo que sigue presente en la obra del seminario y en las obras que impulsó, en estas residencias de ancianos, en estos albergues de transeúntes, en estas obras de Cáritas diocesana que dejó, las parroquias que inauguró, las recorrió todas, algunas muchas veces, y en su doctrina, y como punto de referencia de que don Marcelo hacía y don Marcelo dejó hecho esto y don Marcelo dejó todo muy bien fundamentado para los sucesores en la diócesis. Para el que fue estrecho colaborador, la huella imborrable que dejó don Marcelo fue el afecto que despertó en el corazón de muchas personas, incluso en el de un desconsolado niño de 11 años al que suspendió una asignatura y que llegó a convertirse, años más tarde, en su secretario personal. Yo estuve 43 años con él. O sea, y claro, eso te marca toda la vida, estar con él desde los 23 hasta los 50, hasta los 63 años o 65 años con él, pues claro, te marca toda la vida, pues es mi punto de referencia continuamente.